el particular solicitó a la Comisión Federal de Electricidad respecto de 125 municipios que conforman el Estado de México de enero de 2012 a octubre de 2016 la cantidad de usuarios, demanda de potencia, consumo de energía de punta, intermedia y base, facturación total y la recaudación del derecho de alumbrado público. El cruce de los diversos datos que se ordena entregar permite realizar, por ejemplo, y solamente son ejemplos, análisis sobre la evolución tarifaria eléctrica, lo cual puede servir de insumo a los sectores industriales al momento de tomar decisiones para intervenir en nuevos proyectos o ampliar los existentes. Esta información es también útil al hacer visible el crecimiento del consumo eléctrico por sectores productivos. Como puede observarse, existe un gran potencial en la información requerida, haciendo todavía más importante su puesta a disposición vía el derecho de acceso como mecanismo para la generación de conocimiento social. El derecho de acceso a la información pública, como ya bien se dijo por la comisionada ponente, es indispensable para conocer si se está proveyendo este servicio de manera suficiente y eficiente. También puede ayudar para demostrar que se establecen tarifas adecuadas que permitan garantizar la prestación de dicho servicio sin afectar la economía y la vida cotidiana de las personas.